El día de hoy veremos las curiosidades de Office Olympics, episodio 3 de la segunda temporada. Recuerda que toda la información viene del podcast de Office Ladies, y ahora sí, vamos a comenzar. Este episodio fue escrito por Michael Schur y dirigido por Paul Feig. La inspiración para él mismo viene de un evento real que se realizaba entre los trabajadores de King of the Hill, el otro programa de Greg Daniels, aunque estaban mejor organizados que los que vemos en el episodio. Tenían playeras distintas como uniforme para los equipos, ceremonia de inauguración y ceremonia de clausura, y duraban un día y medio. Entre los juegos que tenían estaban el minigolf en la oficina, Kerplunk y adivina el elevador, el cual tuvo su aparición en el episodio. Y por cierto, Paul Lieberstein también trabajó en King of the Hill, por lo que participó en dichos juegos, y fue el ganador de la competencia de comer Twinkies. El episodio inspiró a que cientos de personas que trabajaban en oficinas alrededor de todo Estados Unidos organizaran sus propios Office Olympics. Aquí vemos por primera vez a Moss, interpretado por el mismo escritor del episodio, Michael Schur, aunque no aparece en persona, sino en una fotografía que muestra Dwight. De igual forma, vemos por primera vez al personaje de Carol, interpretado por Nancy Walls, la esposa de Steve Carell. En este episodio vemos por primera vez la casa de Michael, misma que regresa en el futuro para otros episodios, por ejemplo Dinner Party, y sí, es la misma locación en ambos episodios. Para la parte de Michael en la casa, se utilizó una lente gran angular, pues se buscaba enfatizar el sentimiento de desolación de Michael al comprometerse a firmar una hipoteca a tantos años. Según el mismo director, quería que para el personaje, la casa se viera demasiado grande y se sintiera atrapado en ella. Durante el cold open vemos que Michael come el biscuit que le lleva Ryan, y para esa escena, Steve Carell tenía bajo su escritorio la famosa cubeta para escupir, pues aparte de que tuvieron que repetir la toma varias veces, se estaba cuidando físicamente, pues recordemos que se puso en forma para la película Virgen a los 40, y se quedó con sus buenos hábitos. En una escena, podemos ver que Jim tiene en su escritorio una foto en la que sostiene un bebé, el cual es en la vida real el sobrino del actor John Krasinski. La foto llegó ahí cuando los miembros de la producción les pidieron a los actores algunos artículos personales para personalizar su espacio de trabajo. En una escena, mientras Jim habla con Pam, podemos ver nuevamente que el micrófono se cuela en la toma, pero al igual que en otras ocasiones, se dejó porque no afectaba el formato de documental. Durante una escena, cuando Jim habla con Oscar, vemos que hay un pequeño papel con lo que parece ser un dibujo, y aunque en cámara no se logra ver qué es, la actriz Angela Kinsey lo recuerda bien. Cuenta que estos dibujos eran hechos por Oscar Núñez, y que solía poner a los tres contadores, es decir, Kevin, Oscar y Angela, en situaciones graciosas. Y el que aparece en este episodio era un dibujo de Angela vestida como Dominatrix, mientras era cargada en los hombros de Kevin, al cual golpeaba con un látigo, y atrás, encadenado, Oscar estaba siendo arrastrado. En el escritorio de Oscar también podemos ver una foto de él con su perro de la vida real. Para las tomas dentro del auto de Michael, el director de fotografía Randall Einhorn tenía que encogerse y contorsionarse para entrar en el asiento trasero con la cámara, pues no era muy espacioso y él era bastante corpulento. Y durante la grabación del episodio, la ventana del automóvil se rompió, aunque no fue por un golpe de cámara ni nada por el estilo. Fue durante una escena en la que el techo se bajaba, pues alguien dejó un paquete de baterías en la parte que se abría para que el techo entrara, y al hacer el movimiento, el paquete se atoró y la ventana se quebró. En una toma del auto de Michael, se puede ver en la pantalla del tablero que la temperatura del día son 91 grados Fahrenheit, lo cual es muy caluroso, pues la serie se supone que ocurre en Scranton, una ciudad que se caracteriza por ser fría la mayor parte del año, y con pocos días de calor, y aún en los que hay, no llega a esas temperaturas. Aunque la razón es muy obvia, pues el show se grabó en Los Ángeles, en donde las temperaturas llegan a ser muy altas. Durante la grabación del episodio, Steve Carell se encontraba emocionado y nervioso debido a la aparición de su esposa, algo que para los demás miembros del cast resultaba muy tierno, pues parecían una pareja de novios adolescentes. En este episodio se menciona por primera vez la granja de Dwight, la cual según dice fue heredada por parte de sus abuelos. Durante la ceremonia de apertura de los Office Olympics, vemos por unos segundos que Jim sostiene una vela encendida, misma que tenía fuego real, y para que dicha toma se pudiera realizar, hubo todo un proceso en el que la encargada de seguridad del show llamó a junta a todos los involucrados, para repasar las medidas de prevención a seguir cuando había fuego presente, pues aunque solo fuera una pequeña vela, se tomaba muy en serio la seguridad. El letrero que vemos en esa misma ceremonia no fue creado por el equipo de utilería del show, sino por la mismísima Jenna Fischer, pues dentro de la serie, fue Pam quien lo elaboró,
Y por el contrario, las medallas que usan los personajes no fueron realmente hechas por la actriz, sino por el equipo de utilería. Es en este episodio en el que un personaje saca por primera vez a la luz el tema de la relación platónica de Jim y Pam, siendo esta Angela, cuando le dice que el juego que ella juega en la oficina es Pam Pong, el cual consiste en contar cuántas veces Jim se levanta de su escritorio para ir a hablar con ella. Los actores se llevaron a sus casas las medallas que ganaron sus personajes en este episodio, y Jenna Fischer tiene la suya en su oficina colgada en su dondi. La actuación del final, en la que Michael casi rompe en llanto cuando le entregan la medalla y lo declaran como ganador, fue tan conmovedora que tanto Jenna Fischer como Angela Kinsey sintieron ganas de llorar al momento de filmar, y cada que ven el episodio de nuevo, sienten ese nudo en la garganta. Y lo que sigue no viene en el podcast, pero a mí me pasa lo mismo, y seguro que a ustedes también. Y otro dato agregado que no se menciona en el podcast, pero que es importante traer a colación, es que es en este episodio en el que se incluye el primer cold open de toda la serie, siendo este en el que Michael llega temprano y le encarga a Ryan su desayuno. Por favor, si te gustan los videos, considera suscribirte y darle like. Los comentarios son bienvenidos, pues ayudan mucho a que YouTube los recomiende. Si gustas, puedes dejar un super gracias y unirte al Discord de la comunidad. Por ahora yo me voy y te veo en el siguiente.